estaría demasiado roto, sería el mejor ataque del mundo, ¿no? Vale, Balto y muerto. Lo malo es que... Bueno, lo bueno es que he podido curar a Deku de gratis. Lo malo es que voy a tener que abrir con Deku todo el combate. Y a pesar... Bueno, es muy rápido, pero abrir con él no me gusta. Ponle el normal stall Z al Jolteon después. Se me olvidó, cierto, que se lo quité. Vale, uno rascándose el culo, el montañero haciendo así. Uno haciendo así. Y el otro sujetándosela. El que se la está sujetando, se está sujetando. El que está así, está. Creo que el montañero tiene otra sonrisa o algo así. Pues mira, otra vez afecta 2 a 6 turnos. 2 a 6 turnos, está rotísimo. Ok. Es muy... La sonrisa... ¿A dónde mira el montañero? Es el montañero fijo, porque los Marowaks están bien. Lo único que no me he fijado exactamente si es la sonrisa o a dónde mira. Así que lo voy a ver otra vez. Y va a denotar esto, que tengo un serio retraso mental. Pero, bueno, yo qué sé. Es a dónde mira, antes estaba mirando... Oh, y la sonrisa también, qué cojones. Está mirando así. Y tiene la boca cerrada. Y ahora tiene la boca abierta y está mirando para el otro lado. Son las dos. ¿Qué cojones? Voy a poner la sonrisa porque es lo más obvio. Pero a dónde mira también cambia. Es posible que me den dos respuestas correctas por si no soy suficientemente retrasado mental para que pueda acertar. What the fuck, vaya. Oh, está por aquí el T-Rex. ¿Qué pasa? El Electivire sigue vivo y en buenísima forma. Es uno de mis mejores Pokémon. Lo único que está demasiado subido es que le he dejado en la caja de mundo. Vale, combate contra el montañero. El montañero tiene uno y va a ser un legendario. Que va a ser... ¿Cuál va a ser? Alakazam. Mega Alakazam 100%. Vale, Mega Alakazam 100%. Me va a sacar un puto Mega Alakazam. ¿Qué le puedo hacer antes de que lo haga? Se viene Mega. Estás muy subidito. Sí, está bastante potente. Le voy a hacer triataque y si veo que hace una puta mierda de kinético o algo así, le haré otra vez. Va a ser si lo congelo. Congela, 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 congela. Antes de que ponga mega. ¡Toma ya, hijo de puta! Está congelado, así que nunca sabremos si tiene la mega piedra. Por fin el puto RNG, tío. Por fin el puto RNG. Por fin el puto RNG. Le vacilé un poco con otra vez, nah. Nunca sabremos si tiene megapiedra. Que la... O sea, todos sabemos que tiene megapiedra. Porque los tres megapidgets de hoy, flipas. What? ¿Por qué ha salido de... ¿Por qué ha salido de la congelación? Que está muerto igualmente, pero... Sí, vale, pues no tenía megapiedra entonces, ¿no? What the fuck, ¿por qué es más rápido ahora? Va, que le follen. Se ha descongelado ya en un solo turno, tío. No tiene mega, no lo está usando, sí. Cierto. Aún así, el puto congelamiento turno 1 está de puta madre. Y Deku sube de nivel, a ver si me aprende algo bueno. Un rayito, un truenito, un electrocañón. No aprende una puta mierda. A ver, lo que el RNG te da, el RNG te quita. Sabias palabras del bueno de War. La congelación se puede pasar en un turno, sí. En mi época, allá por el... Antes del año 2000, en 1994, 1995, sé que algunos no habéis nacido, la congelación duraba eternamente. O sea, si te congelaba un Pokémon era lo mismo que estar muerto, en mi época. Y ahora dura un puto turno, ¿es un chiste esto? Vale, me tengo que dar cuenta de a ver qué hace. Hola, la mierda. Vale, se están haciendo el trenecito con Zoofilia y hay un Voyager. O sea, al montañero le están dando por detrás, mientras él da por detrás. Esto es el cien pies humano con Marowak haciéndole hueso palo en el culo y el otro haciendo una foto. Esto es más extraño que una peli de... What the fuck, esto es para niños. Ah, y ahora encima sale un mega Marowak gigante del culo del Marowak anterior. Y esto es para niños. Encima el montañero así en plan...
¡Le estoy dando por el ojete! ¿Qué cojones es esta mierda, tío? Esto es para niñas. ¿El Pokémon espontáneo o el Pokémon grande? Encima me dan dos opciones otra vez. Porque el Pokémon grande no estaba antes y el Pokémon... Voy a poner el Pokémon espontáneo, pero... Dios, esto es para retrasados mentales y no es para niños ni de coña. A ver, no está usando. Gracias por los saludos. Calentamiento global. Joder. La congelación se puede pasar en turno. Hola, tristes, tío bueno. What the fuck, a mí no me tratas tan bien, eh. El montañero debería estar quemándose el culo con el... Además que sí, tiene toda la puta llama ahí. A ver, Pokémon dominante. Hostia, es verdad. Se me había olvidado que en la prueba hay un Pokémon... Y he abierto con Jolteon. Vale, me voy a poner serio, gente. Que se me había olvidado lo del Pokémon dominante. What the fuck, qué basura es esto. Lo único que he abierto mal, así que le va a dar tiempo a pedir ayuda. Lo que el RNG me da, que esto es bueno, me lo va a quitar ahora con el acompañante seguro. Porque esto es el legendario, Lock. No me puedes poner en la prueba un plantabicho de mierda. Lo único que no tengo nada para meterle con el Jolteon. Le voy a meter triataque y voy a confiar en que lo congele. No es un Caterpie, pero casi. ¿Quién había dicho lo de el Caterpie dominante? Porque se ha coronado. Lo había dicho en la prueba de Nereida y ha salido en la tercera prueba. Por fin un poco de buena suerte. Lo malo es que el acompañante va a ser Mega Rayquaza X y Z por 2. Espabila, no sé qué hace eso. ¿What? Me he pegado los tortazos. Vale, Mega Groudon, Mega Mewtwo... ¿Por qué cojones hablo? Encima, la habilidad de Lunala hace que el primer ataque le quite la mitad sí o sí, o sea que no lo puedo one-shotear. Soy gilipollas, macho. Es que soy gilipollas. Vale. Me quedan 25 minutos de stream. Al final voy a chapar con esto. Bueno, voy a capturar en el túnel, que le tengo que capturar un Pokémon a... No recuerdo a quién se lo había prometido. Pero antes tengo que salir vivo con todas las vidas de aquí. Llego dos streams sin perder vida. Ahora bien, ¿qué cojones hago? Guardia, ya hablé con los legendarios. Joder, tío, desde el puto principio te estás coronando, cabrón. Encima Lunala, que es para el Lock, es el peor que me puede tocar porque no le puedo one-shotear con la superguarda o... No, superguarda era lo de Sedinja. Con su habilidad sé que no... El primer ataque le quita la mitad o algo así. Tengo que confiar muy fuerte en que haga un ataque de mierda, meterle otra vez a Lunala, matar a Shiwa del Este mientras Lunala está haciendo otra vez con el ataque de mierda supuesto, y luego matar a Lunala. Para lo cual voy a intentar tanquear este turno curándome, y si hace un ataque de mierda... Tiene cuando... pulso umbrío con Word. Sí, pero no voy a cambiar ahora, que Word se me muere. Sobre todo sin saber qué ataques tiene Lunala. O sea que mi mejor... No tengo mucha defensa con Deku, pero creo que mi mejor opción va a ser... Un turno estratégico. No tengo al mejor tanque. Es que no hubiera abierto la prueba con Deku de haberlo sabido. Me pilló un poco mal. El Jolteon con cara de estoy jodido y tanto. Y yo también tengo esa cara. Vale, ahora me va a hacer Mega Super Ataque X y Z. ¿Por qué me trata tan mal? Vale. ¿Por qué me trata tan mal el puto Lock, tío? Garra Umbría. No, no tiene un ataque de mierda. Joder, confiaba en que me hiciera un látigo, un gruñido o algo así y hacerle otra vez y ganar. Al menos no ha muerto Deku. Es Jolteon, GG. Cabrón, Tyrex, has venido y... No me animas una mierda. Cara de gato. Voy a spamear un poco mi cara. Vale, bueno, pues Jolteon no puede permanecer aquí ni de coña. ¿Alguno de estos dos Pokémon tiene alguna habilidad sombra trampa o algo así que no me permita cambiar? Porque si alguno la tiene... Te recordaremos, Jolteon, joder. Vale, pulso umbrío. Tengo algo que resista... Lucio es la solución con intimidación. Venga que Jolteon le hace 11 shot puto de cuas cosas, coño. Vale, así me gusta T-Rex. Seguro que es Luxio la solución. Pon a guard y confío en él. ¡Jo! ¡Sí, claro! ¡Claro, sí!
Claro, Jin me dice que... Claro. Sí. Voy a hacer caso al bueno de Jonacles. Puto lock de mierda. Tenía que haber sacado ya. Tira a Guar que no se mueve, coño. Psicoonda. Joder, garra umbrea. Menos mal que les he bajado. Dios. No. Se come una mierda, Tech. Como una casa. La solución era Electrivile, era el Tyrex, pero está en la caja. Porque se me Joel no aguantaría bien. El Siguadel me está haciendo psicoonda. Sería ataque bloqueado por la. Por el tipo, la psicoonda. Y pulso umbrío por ser del mismo tipo. Hostias, mete a incinerar, pero no tiene intimidación. ¿Cuál es tu momento de redimir el focus, puto? Ya se tiene un ataque full si ni sale el. Ciertamente. Joder, macho. El puto legendario lock de los cojones. Encima, Lunara me va a durar más de un turno 100%. Por cierto, Lunara era fantasma, ¿qué más? No recuerdo. Solo espero no pasarme de nivel. El espabila ese es súper eficaz. Garra umbría. Vale. Es verdad, incinerar es siniestro. Qué de puta madre. Vamos a quitarnos una encima. Como Lunala pida ayuda. Ahora Lunala igual tiene otro ataque. De agua o algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Y mal de ojo no puede escapar, creo. Si me lo hubiera hecho el Jolten estaría muerto, Deku. Vale, es Jonacles, vida o muerte. No puede escapar. A Jonacles le debe de estar doliendo la espalda de cargar al calvo, me cago en Dios. Es Jonacles a vida o muerte ahora. Lunara es fantasma, ¿qué más? Psíquico fantasma, la partes en dos. ¿Con ladrón? Le metería por cuatro, pero con su habilidad no la voy a matar. Porque su habilidad es eso, el ladrón, le quita la mitad. Sí. Ladrón, sí, ok. No puede huir, así que vida o muerte. O sea, incinerar era el puto Pokémon perfecto, se me había olvidado que era siniestro de segunda. Yo estaba a punto de sacar a Joel. Armado únicamente con su fusil, hizo comprender al invasor nazi que su único camino era la retirada. Vamos. Ataque X, robado. Cojonudo. Estoy hasta que le curo. Es más rápido Lunala. La rompía. Vale, está ganado. Solo espero no pasarme de nivel. Te vas a... Igual te pasas, pero da igual, mientras sobreviva. Además, si su... Bien. Joder. Vale, atacas. Jonacles me está... Mira, ni siquiera te pasas de nivel. Tech también al 27, mucho cuidado. Deku al 25. Enrosque, ¿qué mierda es eso? ¡Buah! Tercera prueba superada, segundo string consecutivo sin perder ninguna vida. Enrosque, veneno. El usuario se concentra, lo que le permite aumentar su ataque, defensa y precisión. Y es Jolteon, o sea, aumentar su defensa igual, pero el ataque me... Si tengo algo peor se lo Nah, no tengo nada peor, no se lo enseño, ¿no? A ver, intenta hacerle el máximo daño. ¿Cómo la tienes dentro, eh? El T-Rex. Y ahora que les vive la lucha, sigue. Tal cual, me acaba de meter todo el puto carro. Debe estar loyendo la espalda de cargar al calvo. What the fuck, ¿qué te pasa con War? Aparte, en este canal no se le llama calvo a War, que me cago en Dios y te vuelvo a permanear, cabrón. O sea, es joder, Jonacles se pasea. Menos mal que tenía el incinerador, tío. Armado únicamente. A ver, yo confiaba en Guard. Seguro que ganaba Lunala. Claro que sí. Me dejan en el banquillo. No, te dejan en el banquillo porque eres el mejor Pokémon que tengo prácticamente. Y estás que te pasas de nivel. Por eso te dejan en el banquillo. Pero te voy a sacar para la cuarta prueba de canteo. Yo el tengo solo un rosque. Acabo con la forma de muelle. Una serpiente. No se lo enseño, ¿no? A ver, que aproveche Guard. Que aproveche Guard. Voy a hacer. Que aproveche el loco. Que aproveche. Vale, no se lo voy a enseñar. Supongo. Vale, y antes de chapar el stream, porque me quedan 20 minutillos, vamos a capturar los dos siguientes Pokémon que están muy cerca. Estoy que me paso el lock solo, eres muy fuerte en este lock. Y completamos la tercera prueba sin perder ninguna vida.
Hemos ganado este capítulo aparte. Bastantes Pokémon y bastantes Pokémon muy buenos. Lo único que con movesets de mierda. Pero supongo que entrenando ya me aprenderán algún ataque bueno. Hemos capturado... ¿Qué hemos capturado? Hemos capturado un Charizard, un Venonat, un Zubat. Hemos capturado un Lycanroc sin la habilidad, la habilidad buena. Pero bueno, es un Lycanroc. Ay, no sé qué más. Vamos a pasar todo esto rápido y vamos a capturar los dos siguientes. ¿Cuál de las dos altarias? ¿Has reencarnado ya, Sí, ha reencarnado en otro altaria que me olvidó tocar. Y el de Siduelle, o sea, Surgon, ha vuelto a reencarnar en otro de Siduelle. O sea, flipas, me han revivido dos Pokémon. Es que flipas. No, no ha muerto otra vez. Solo lo he usado en un combate y se ha guansoteado al enemigo. O sea, no, no le he arriesgado esta vez. 10 Blood Balls y me dan el Charizard, ya puedo volar entre zonas. A ver, con el altar de Jae, estoy que me paso el lock solo, que aproveche. Vale, ya está todo olvidado. Del Tonso, ¿qué dices? What the fuck, no. Vale, soy otra altaria, estamos por Jae 3, de momento. Y estaba hablando del espacio-tiempo, de que igual me vuelve a tocar un Numel y sería dos Jaes en el mismo espacio-tiempo, pero sería Jae 4 que vuelve a revivir, pero... Vale, es una movida que flipas. Vale, tengo que contestar, yo qué sé, esto. Es verdad que me acaban de dar el pistol... What the fuck, se me están olvidando los que me están... Y la Nereida me dio el Aquastal Z o algo así, ¿no? El Hidrostal Z o algo así.